La derrota de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local y a la Presidencia Municipal se debió en buena medida a que dentro del mismo partido hubo quienes traicionaron al PRI, apoyando y promoviendo el voto a favor de otros candidatos. Así lo manifestó el dirigente del Comité Directivo Municipal, Andrés Santiago Parada. Siento que sí hubo traiciones en el interior del mismo partido con gente que dice ser priistas viejos y que a la mera hora no lo representan así para modo de un buen, de que el partido salga adelante. Y pues de esto lo vamos a solucionar nosotros internamente y vamos a sacarlo adelante. Otro factor que también influyó en la derrota del PRI en Tuxtepec fue el bajo nivel de aceptación que tiene el presidente municipal Antonio Sacre Rangel. Eso lo tomó la gente, le digo, el electorado lo toma como lo pueda tomar en su forma de pensar. O sea, se está mejorando Tuxtepec en ese sentido y a lo mejor hubo cierta molestia que no le competen ahora sí que al presidente municipal, simplemente que se trata de dar los resultados como presidente y en ese sentido no, a lo mejor sí nos afectó. Por último, señaló que esa derrota debe servir para detectar en qué se falló para no cometer los mismos errores en la elección del 2018. Con edición de Eric García, informó Jorge.